muchachos de la B. Una bombita por San José. ¿Cómo anda la venta, señora? ¿Cómo anda la venta? Mames, está vacío. Sí, no, poca gente que se vino a ver a este partido. A San José, sí, no quieren apoyar. ¿Usted es del Santo o es de Flamengo? Obviamente de Santo. Claro, le decía por el uniforme que tiene, ¿no? Negro y rojo. No, no, apoya a San José, sí. Claro, ¿cómo se vende esta? ¿Cuánto está? 1.50, plataforma. 1.50, podemos ofrecer allá a los amigos que juegan. Ay, no. Plataforma, ponchilla, paraguas. Como ustedes pueden apreciar, hay poca cantidad de espectadores. Todavía estamos a una hora y algo más de que inicie el compromiso. El control policial anda normal, me parece. ¿Cierto? ¿Cómo anda la seguridad hasta estas horas de la tarde? Todo bien. ¿Hay algún incidente? No. ¿En qué sector exactamente van a tener mayor control? En las entradas. Bueno, perfecto. A controlar todavía. ¿Van a comprar algo? ¿Ah? ¿Van a comprar algo? Sí, he comprado ya. Para... A ver, nos probamos. No es para el pesito. A ver, ¿qué esperas de este San José? No, pues que gane, que saque un buen resultado, porque somos el último campeón de Bolivia. Y eso es lo que supone y lo que tendría que pasar. Son parte del pabellón norte, una barra que fue creciendo en los últimos tiempos. Sí, una barra que de cero ha empezado desde el año pasado, que se va haciendo destacar por su asistencia que está siempre, por alentar los 90 minutos sin callarse. Pabellón Norte siempre al mando, alentando al Santo. Muchísimas gracias. Ahí los hinchas del Pabellón Norte ingresando también al Jesús Bermúdez Torres, y algunos que compran y otros que no compran, ¿cierto? ¿Cómo anda la venta? Buenas tardes. Buenas tardes, ya hay mucha gente que está acercándose. Sí. ¿Es lo mismo la venta en un torneo local, por ejemplo, jugando contra Wilstermann, Real Potosí, y jugar una Copa Libertadores en su venta? No, más Libertadores, más atrae a la gente, más que todo, sí, más el doble. Víctor, ¿cuál es su resultado del día de hoy, el que quisiera que sea? Que sea que 2-0 por lo menos. Bueno, para la próxima estaría bien, ¿no? A seguir vendiendo, ¿no? Sí, eso nos conviene, ¿no? Bueno, perfecto, ahí Víctor Hugo, haciendo el negocio de las casacas, de los arlequines, como pueden apreciar los sombreritos, las manillas, las bubucelas, tiene de todo Víctor Hugo. Y no puede faltar las pipocas, que caen muy bien dentro de cada partido. Señora, ¿a cuánto me salen las pipocas? A 5 bolivianos. ¿A 5 bolivianos? Sí. ¿Hay venta o no hay venta? Poco. Poca venta. ¿Por qué? Poca gente. ¿Por qué no poca gente? Porque es el día del chayaco y están chayando. Claro, están chayando. O sea, ¿usted ha chayado, señora? No, pues por venderme, no hemos chayado. Pues. Claro, ¿qué espera de este partido? ¿Es hincha de San José? ¿Ah? ¿Es sí. hincha de San José? Sí, San José tiene que ganar. ¿Cuánto va a ganar, señora? Por lo menos 3-1, sí. Ojalá. Sí. Muchísimas gracias. A 5 bolivianos, cómprenle, son demasiado ricos. A ver si vuelvo y le compro, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Y para combinar las pipocas no puede faltar un refresquito ahí de Lima, de Moconchinchi. Y sí, pero hay poca cantidad de personas acá en el Bermúdez. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿A cuánto está el refresco? A 1.50. ¿Está saliendo? Más o menos. Hay poca gente, ¿no? Sí, poca gente. Está un poco vacía. ¿Por qué será? ¿Usted ya chayó? ¿Debe ser por aquí? No sé. Claro. ¿Usted es del Santo? Sí. ¿Cuánto cree que va a ganar el San José? Yo creo que 3-1. Perfecto, para combinar muy bien los refresquitos ahí. El de Moconchinchi me dice que cuesta 1.50. Sí. ¿A cuánto me sale el de Lima? Igual, 1.50, cualquiera. A 1.50 cualquiera, perfecto. Vuelvo también y lo compro, ¿dale? Sí. Perfecto. Y las pastillitas que tampoco pueden faltar, ¿no? ¿Sí? ¿No quiere hablar? Solamente su resultado, ¿va a ganar el Santo? Sí, va a ganar, por lo menos que gane unos 3-0, 4-0. Sí, claro, de Sanguinetti más. ¿Escuchando la radio ahí? Sí, informándome de sus alineaciones de San José y del Flamengo. ¿No vas a entrar al estadio? No creo, está ayudando a mi mamá aquí a vender un rato. Perfecto, a seguir vendiendo, muchísimas gracias. Así vive el hincha urubeño las previas de este compromiso por la Copa Conmebol Libertadores de América. Conversamos acá con el amigo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
esperando al amigo quizá. Muy buenas tardes a todas las coberturas, la prensa. Evidentemente ya estamos esperando el partido. Espero que al equipo San José que lo vaya bien esta tarde. Siempre esperando los goles de Caballo Saucedo. El pálpito 2-0 a favor de San José. ¿Desde qué sector de Oruro te vienes? Evidentemente yo soy de Potosí, del sur de Potosí, de Tupiza, viniendo a disfrutar del partido, a ver, veremos qué es lo que pasa. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí los hinchas leyendo el periódico, que no puede faltar. Y algunos que se vinieron con la serpentina. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Acá, al Bermúdez, a ver al santo. Claro, por supuesto, hemos dejado la chaya, pero tenemos que estar presentes hoy día. ¿Cómo salió la chaya? Todo perfecto. Claro. Un saludo a mi cuñado, es un asadito muy bueno. ¿Desde dónde te vienes exactamente? Yo estaba viviendo en Mendoza, en Argentina, en mucho tiempo, y nos hemos venido ahora para apoyar al santo. Claro. ¿Cómo lo ves al San José? La verdad, muy bien, pero el DT, un guiño al DT. Bueno, perfecto. ¿El resultado que hoy quisiera que se dé? Yo creo que con el corazón de los jugadores vamos a ganar. Vamos a ganar esta tarde y hay mucha fe en el equipo. Bueno, perfecto. A entrar al estadio ahora. Ahora a entrar al estadio, a estar en la norte, y un saludo para todos y feliz carnaval. Así se desarrolla el ingreso de los hinchas al Jesús Bermúdez Torres. Acá uno de los hinchas que tiene un reclamo. Buenas tardes, ¿su nombre? Para servirles a todos los que están ingresando aquí al estadio Jesús Bermúdez. Yo les hablo de la tercera edad, yo soy Juan Sanero, pero aquí a los de la tercera edad, el ingreso a las curvas solamente, nos están pidiendo un ingreso de 80 bolivianos, es media entrada, dicen, pero entonces, en este caso, ¿qué haya un favorito para el hincha? Nada, más bien al contrario, aquí están robando a los de la tercera edad con esa entrada que están cobrando. A una hora, 17.000 visualizaciones, muchas visualizaciones. Bueno, perfecto, acá nos encontramos con un youtuber brasileño. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, Oruro. Buenas tardes, estoy muy, muy, muy feliz de estar acá. ¿Sabe por qué? Porque la torcida, la hinchada de Flamengo, es una hinchada pacífica, es una hinchada que gusta mucho cantar, carnaval. Ustedes están con carnaval acá también. Estoy todo arrepiado, ¿sabe por qué? Porque estoy en un país que es la primera vez y que me siento responsable de traer a ustedes una mensaje de paz. Porque lo que los hinchas de Corinthians hicieron aquí en pasado, una violencia, mataron a un niño con un sinalizador, el nombre del niño que tiene que quedar por la eternidad, ¿no? ¿Cómo era el nombre del niño? Kevin Espada. Kevin Espada, sí. Mis sentimientos a la familia, mis sentimientos a todos los hinchas de San José de Oruro. De todo corazón, venimos hoy para estar en la hinchada, torcendo, cantando, pero que venza lo mejor. ¿Qué conoce de San José en cuanto a los jugadores, al club, quizá algo? Lo conocí ahora un poquito, asistiendo un poco a la televisión. Lo brasileño que juega aquí desde 2004, Marcelo. Marcelo Gómez. Marcelo Gómez estaba hablando que estaría muy feliz de hacer un gol contra Flamengo y jugar en Maracaná. Como brasileño también tengo que desear toda la suerte para ello y que faça el gol y Flamengo gane la partida. Bueno, perfecto. ¿Qué predice para este partido? A ver. Flamengo 3-2. Flamengo 3-2 o 2-2. A mí no me gusta ver la torcida, la hinchada aquí de Bolivia, tan pueblo tan feliz, tan bueno. A mí no me gusta ver ustedes perdiendo la partida. Tal vez un 2-2, tranquilo. Las previas de este partido entre San José y Flamengo. Yo creo que con las previas ya dijimos de todo, ¿no?
poca cantidad de espectadores, rival difícil Flamengo, que hizo de las suyas, Flamengo como que no conocía mucho a San José, y justamente el resultado también lo dijo, si hubiesen recordado, nos ha ganado un equipo como San José en Bolivia, pero lamentablemente San José no logró hacer respetar su localidad. Vamos rápidamente con las imágenes del partido, nos pasamos directamente a las imágenes del compromiso.